Oye, pero préstame esa bebida. Oye, préstame esa bebida. ¿Es Cuatro cero, Coca-Cola esta, bueno? ¿Es Coca-Cola? ¿No se puede? Pues sí. Es de la misma, ¿no? Es de la misma empresa. Es Coca-Cola, ¿no? Ábrela, ábrela, ábrela. Pero si ahí. Las burlas no fueron tan solo de ayer. Venían hace más de una semana desde que jugamos el primer partido con Boca en la Bombonera. Después, cuando quedamos eliminados, las burlas fueron de todos. Y bueno, ayer en el estadio también nos enteramos de lo que ellos habían hecho. Entonces, por lo mismo, nosotros teníamos una espina clavada y nos dio mayor motivación para ganarle el partido que a la postre lo pudimos hacer con mucha claridad. Va a ser una final muy difícil, tanto allá en Rancagua como acá en Santiago, con ambos equipos que van a intentar proponer durante todo el partido con un solo fin, que es el arco rival. Así es que, como lo dije anteriormente, va a ser de mucha intensidad, de mucha fricción quizás a rato, pero va a ser un partido lindo para que la gente lo pueda disfrutar. O'Higgins es un gran equipo con muy buenos jugadores. Ha sido de los pocos equipos que nos pudo ganar de buena forma y por lo mismo tenemos que tomar los resguardos que sean necesarios. Hay que tener respeto también por ellos porque han hecho una campaña muy buena, en la cual llegaron los dos primeros equipos a la final, y eso creo que a mi juicio es lo más justo que podía haber pasado. O'Higgins prácticamente tiene las mismas características que nosotros, y la verdad es que por lo mismo tenemos que tener en consideración que nos vamos a enfrentar con un equipo que se ha venido consolidando a medida de que va pasando el campeonato. Son especiales todos los partidos que me quedan. Esta semana va a ser de mucha nostalgia, de recordar muchos momentos buenos, malos. Todo va a ser recordado y va a ser de muchas emociones. Así es que espero irme de mi casa con el tricampeonato, que para la U sería un anhelo muy grande, y para nosotros un sueño cumplido.